¿Qué tal está? Muy buenas noches y bienvenidos a Canal 9 Soria y bienvenidos, como cada miércoles, a este espacio que dedicamos a la actualidad tanto de nuestra ciudad como de nuestra provincia. Soria en serio, en el que hoy, pues precisamente, vamos a desplazarnos hasta uno de los puntos de la provincia, hasta la localidad de Berlanga de Duero. Es por ello que hoy hemos querido invitar a esta mesa a su alcalde, a Enrique Rubio, a quien le agradecemos que esté esta noche con nosotros. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Adrián. Muy bien. Y bienvenido también a este espacio en el que, como decíamos, queremos conocer un poquito más de la actualidad de la localidad berlanguesa, valorar también un poquito, pues, el prácticamente un año, que me lo dicen luego también todos los alcaldes y alcaldesas, dice hasta el día 17 de junio, no se tomó posesión, por lo cual todavía no llega el año, pero bueno, han pasado ya ese pasado 28 de mayo, desde que tuvimos esas elecciones municipales. Y bueno, pues en primer lugar, ¿qué valoración se hace también de este primer año en marcha? Bueno, Adrián, lo primero que me gustaría es darte las gracias por acercaros a Berlanga, por querer interesaros por nuestro pueblo, porque todos los pueblos de la provincia necesitan tener audiencia, necesitan ser visibilizados. Y bueno, lo que te digo, darte las gracias porque en esta ocasión sea Berlanga. Tú dices un año, sí, falta medio mes, pero da igual, es un año lo que llevamos en el ayuntamiento y es un año en el que hay proyectos ilusionantes, hay otros proyectos que evidentemente causan desazón porque cuesta mucho sacarlos adelante. Cualquier pueblo del tamaño de los que tenemos en la provincia de Soria no deja de ser un reto muy importante el que tenemos frente a nosotros. No es desconocido por nadie que tenemos un índice de despoblación altísimo, que la baja densidad demográfica nos lastra cada vez más, que tenemos problemas que acucian desde hace mucho tiempo, pero yo creo que tenemos que afrontarlos, tenemos que tener la valentía de afrontarlos, tener la decisión de hacerlo y que se logren mejores o soluciones no tan buenas, pero siempre hay soluciones para poder dar a nuestros pueblos. Aumentar el padrón de la noche a la mañana es muy complicado, es una quizás de las fuentes de ingresos principales también dentro de los ayuntamientos, pero claro, para poder aumentar ese fondo económico que tiene un consistorio, hemos visto que, por ejemplo, otros ayuntamientos, pues el tema de las energías renovables se están ampliando mucho. Hasta ahora, pues muchas veces, prácticamente, pues lo que decimos, impuestos, IBIs, cotos, en casos de pueblos pequeños y poco más. En el caso de Berlanga, no sé si está mirando también otros horizontes para intentar tener ese input económico. Es evidente que los pueblos que tienen energías renovables tienen un padrón, no sé si más alto, pero lo que sí tienen es una salud económica mucho mejor. Es visible a los ojos de cualquiera. Nosotros no tenemos esas energías renovables, sí que se ha mirado posibilidades de tener determinados tipos de energía. Hay muchas de ellas que sí serían buenas, pero otras quizá no sean demasiado éticas en un lugar con un entorno patrimonial como el que tenemos. Entonces tenemos las armas que nos ha dado la historia, tenemos esas armas que nos ha dado la historia, el patrimonio es una de ellas. Pero tú hablabas de la demografía, de cómo hacer que ese padrón aumente. Tenemos un problema enorme en todos los pueblos de la provincia de Soria porque viene mucha gente a pasar mucho tiempo en la provincia de Soria, gente que se consideran y que realmente son sorianos, pero no se pueden empadronar porque por motivos de salud tienen que estar empadronados fuera. Eso es una pérdida enorme que tenemos nosotros de cara a los padrones, de cara a esos recursos que nosotros gestionamos y con los que intentamos desarrollar nuestros pueblos. Durante un año normal, durante la época normal del año, durante el invierno, podría decirse que estamos en torno a la mitad, un poquito más del padrón en casi todos los pueblos. No te hablo del mío, sino que estoy generalizando. Estamos en la mitad, un poquito más del padrón en todos los pueblos. Sin embargo, en verano tenemos que cubrir las necesidades de entre 3-4 veces el padrón. Es muy difícil hacer sostenible un pueblo de esa manera. De alguna manera tenemos que reivindicar que necesitamos generar ingresos para que los pueblos puedan tener una salud, para que los pueblos puedan tener una salud económica con la que poderse desarrollar. Simplemente con lo que tenemos podemos mantenernos en algunos casos poniendo mucho esfuerzo por parte de los propios habitantes y evidentemente por parte de quienes los dirigen.
pero la solución yo creo que tendría que ser a más alto nivel. No la podemos poner los pueblos, somos los que tenemos el problema. La solución no tenemos que ponerla quienes tenemos el problema. La solución tiene que venir de mucho más arriba. Hablaba del tema de sanidad, del tema de que muchos vecinos, muchas vecinas de Berlanga, pues quizás por esa circunstancia de la tarjeta sanitaria que la tengan en otras localidades, no se empadronan en la localidad de Berlanga. Esa sanidad habría que mejorarla en cuanto al hospital, en cuanto al centro de salud de Berlanga, ¿por dónde puede ir esa mejora para que se puedan asentar? Eso es muy sencillo. Quien tiene problemas grandes va a sitios grandes. No es en los pueblos pequeños donde más hay que mejorar esa salud. La atención sanitaria que hay en los pueblos pequeños es una atención sanitaria correcta. La atención sanitaria que hay en la provincia de Soria es una atención sanitaria correcta para el volumen de población que tenemos. Lo que pasa es que el volumen de población tiene determinados problemas singulares, y esos problemas singulares es muy difícil atenderlos en Soria. Y muchas veces se condiciona. Personas que viven en Madrid o que están empadronadas en Madrid, pero que pasan mucho tiempo en el pueblo, no dejan de estar empadronados en sus lugares grandes para tener el recurso médico disponible en cualquier momento que lo necesiten. Cosa que en las provincias, en una provincia como la nuestra y en pueblos como los nuestros, es mucho más difícil. Aunque siempre estamos con ese eterno debate de que si primero el huevo o la gallina, que si primero hay que poner los medios sanitarios para que vengan las personas o a esperar a que vengan las personas y luego poner los medios. Si tenemos que dotar a la provincia de Soria de la infraestructura hospitalaria de Madrid para que puedan venir los habitantes que tiene Madrid, probablemente sea imposible. Con lo cual, a mí me parece lo lógico es que sí que se pueda tener los mismos servicios sanitarios y que pueda haber desplazamientos a las grandes capitales de como es Madrid, como es Zaragoza, como es Valladolid, sin tener ningún problema. La lucha por atraer vecinos no es la única de Berlanga, y ya no solo de la provincia de Soria, porque claro, son muchos pueblos los que están luchando por también llenar sus casas vacías, por intentar multiplicar también su población, pero es que hay que hacer frente también al resto de España, que también quieren hacer lo mismo y que a veces pues ofertan otro tipo de condicionantes. ¿Cómo se lucha contra tanta competencia? Bueno, la verdad es que la provincia de Soria, da igual el color político de cada alcalde, todos los alcaldes queremos que a nuestros pueblos venga a vivir más gente, porque necesitamos más gente. Son pueblos que están dimensionados, en el caso del mío es un pueblo que está dimensionado para unos 3.000 habitantes y estamos en menos de un tercio. Entonces necesitamos, ¿cómo se lucha, cómo se logra hacer eso? Pues la verdad es que, como te decía, es muy difícil, hay que poner mucha imaginación, tenemos que aprovechar los recursos que tenemos, en nuestro caso es el patrimonio, tenemos el patrimonio, es un recurso que tenemos que aprovechar, pero no solo el patrimonio. Yo creo que siempre he creído que desarrollar actividades empresariales en el medio rural no es imposible. Y se pueden desarrollar actividades empresariales de ese tipo. Lo que no se puede hacer es pensar en un pueblo pequeño en tener una empresa muy grande, porque no tenemos personal para hacerlo. Y otra cosa todavía peor, porque podríamos encontrar las personas que vinieran, pero no tenemos vivienda para esas personas, no tenemos dónde alojar a esas personas. Para mí ahora mismo una de las mayores intranquilidades que tengo es que en Berlanga hoy en día, hoy, ahora mismo a día de hoy, tenemos 4 familias intentando localizar un piso para poderse quedar a vivir. Eso es un desasosiego enorme porque el ayuntamiento no dispone de casas para poner en alquiler, no hay casas de los particulares para poner en alquiler y todas estas personas que residen fuera, que son igual de berlangueses en corazón que los que vivimos dentro, ocupan muchas casas que no se ponen en valor jamás. Entonces, la cuenta sale un poco extraña y creo que se puede explicar por alguna circunstancia que ahora hablaremos, pero claro. Tenemos capacidad para 3.000, pero no tenemos vivienda en alquiler, por lo cual imagino que están todas a la venta, y no sé si esto tiene que ver mucho con que hace unos años tocara también la lotería en Berlanga. Que tocara la lotería en Berlanga es un hecho, no te voy a decir yo que sea malo, pero tampoco te puedo decir que fuera bueno para el pueblo. Se hicieron inversiones, pero mucha gente se fue de Berlanga, mucha gente hizo sus inversiones fuera de Berlanga. Todo el mundo es libre de hacer las inversiones donde quiera. Pero Berlanga sí que salió perjudicada de ese premio de la lotería, que para las personas fue bueno, pero para el pueblo en general fue malo. Tenemos un parque inmobiliario de la población con muchísimas ruinas. Hay muchísimos edificios que no están habitables. Todos esos edificios son los que hace falta poner en valor. Haría falta destinar ayudas, haría falta destinar recursos que un ayuntamiento como el nuestro no dispone de ellos. Siempre he reivindicado y siempre reivindicaré que
hay estamentos superiores, hay instituciones superiores que tienen que apostar porque en los pueblos se pueda vivir. Nosotros, ya te digo, con el presupuesto que tenemos, y te hablo de nosotros, tanto de ayuntamiento como de diputación, no se puede mantener todo ese patrimonio. Necesitamos un plus, necesitamos que haya esa diferencia en positivo frente a las personas que viven en lugares más favorecidos por la economía. Nosotros estamos desfavorecidos económicamente en lo que es la trama económica, la trama industrial, la trama empresarial, estamos desfavorecidos y habría que favorecer de alguna manera para que esto sucediera, para que pueda haber viviendas, para que se puedan rehabilitar viviendas. Ahora mismo, si das una vuelta por cualquier pueblo, es fácil que te regalen una casa, o lo que en su día fue una casa y en los lugares donde vivió una familia. Eso te hace valorar mucho las cosas y te hace ver en qué punto estamos. No sé si está planteando también el Ayuntamiento de Berlanga, al igual que han hecho otros ayuntamientos de la provincia, el redar con otras administraciones, Junta y Gobierno, con programas, por ejemplo, como Rehabitare. Evidentemente, estamos trabajando en ello. Es una obligación. Tenemos ya conversaciones abiertas con Junta para intentar dotar a Berlanga de ese espacio que necesita para poder tener vivienda. ¿A qué paso están esas conversaciones ya? ¿En qué paso están esas conversaciones? Bueno, pues te digo que esta mañana hemos estado tirando unas casas en el pueblo, unas ruinas. ¿El barrio de la Llovería? En el barrio de la Llovería, exactamente. Unas casas que llevaban, mira, hoy lo hablábamos, 14 años. Estaban las casas allí ya protegidas, pero en esos 14 años se han degradado. Se ha demostrado que la judería auténtica no era esa, que era una contaminación lingüística, y por eso se había considerado que era el barrio de la judería, que sí que es el de la Llovería, muy diferente. Y esas casas, bueno, pues queremos ponerlas en valor para que se pueda habitar, pero no solo es esa zona. Tenemos muy claro que el centro histórico de Berlanga es el que se tiene que rehabilitar para que siga siendo un conjunto histórico-artístico, para que siga teniendo su encanto, para que siga atrayendo al turismo, para que siga siendo lo que ha sido siempre. Decía que las posibilidades turísticas pueden encauzar también las posibilidades económicas. En ese sentido, a la hostelería y a la gente que trabaja directamente en empleo, como también pues los guías turísticos, ¿qué más se puede ampliar dentro del turismo? Bueno, pues ampliar, se pueden ampliar pocas cosas, lo que sí que se pueden es mejorar muchas. Nosotros hemos hecho una auditoría interna para ver en qué punto estábamos a nivel turístico y a ver en qué aspectos tenemos que mejorar para intentar que suba un poquito el flujo de visitantes que tenemos. Las conclusiones han sido buenas porque vemos que hay soluciones, que no estamos en un mal punto, que estamos en un punto de turismo que es bueno, pero que tenemos muchísimo margen de mejora. Entonces vamos a implementar esas medidas que se nos han sugerido, vamos a tratar que de esa manera venga más turismo y vamos a hacer un turismo mucho más familiar. Un turismo que donde un niño que venga a Berlanga pueda tener cosas que hacer y no solamente acompañar a sus padres, sino que él se sienta protagonista de esa historia que es Berlanga, de esa historia viva que es Berlanga de Duero. Berlanga, yo creo que es una de las villas más singulares de la provincia y probablemente de España. Berlanga no es, comentaba hace poco, que Berlanga se escribe con mayúsculas y en femenino. Berlanga se escribe con mayúsculas y en femenino porque era María de Tovar, una mujer, quien hizo posible el sueño para ella de Berlanga, quien hizo posible la colegiata, quien hizo posible el castillo, quien hizo posible el palacio, su familia y ella fueron quienes lo hicieron posible. Entonces, hablar de algo así yo creo que ya es un punto atractivo y tenemos que aprender a descubrirlo, tenemos que saber descubrirlo y sobre todo tenemos la obligación de fomentarlo. Hablaremos también un poco también del coste de lo que es mantener también el rico patrimonio que tiene Berlanga de Duero, pero hablando de esa auditoría, en muchos casos cuando se realizan este tipo de trabajos, en las conclusiones también suele haber una proyección de empleo. No sé si en ese caso también hay datos para saber cuánto empleo podría generar. La proyección de empleo que podría generar, evidentemente, al ser un empleo privado, depende de lo que apueste la gente por Berlanga. Sí que creemos que haya más gente que apueste por Berlanga, sí que hay proyectos ilusionantes, a mí por lo menos me han comentado algunos proyectos muy ilusionantes, que se lleven a cabo o no, no depende de un ayuntamiento, depende de los particulares, ojalá que sí. Pero lo que sí que depende de nosotros es eso, es intentar mejorar
cómo transmitimos turísticamente Berlanga. Intentar proyectarnos de una manera mejor, una manera más dinámica, una manera más ágil, una manera más fresca, y eso creo que podemos conseguirlo. Nos han marcado unas pautas para hacerlo y evidentemente las vamos a llevar a cabo. ¿Esas pautas qué horizonte tienen? ¿Un horizonte de un año, de cinco, de diez? Esas pautas tienen un horizonte, un primer horizonte de un año. Y centrado sobre todo en empezar a hacer cosas ya a partir de este verano. Uh-huh. Son cosas sencillas, son acciones sencillas, pero muchas veces las acciones sencillas... ¿Qué tipo de acciones? Para que la gente también lo pueda conocer. Bueno, pues yo creo que son acciones que se van a poder ir viendo a lo largo del tiempo. Son acciones pues desde el tipo de comunicación en redes sociales a cambiar pequeños detalles que hay en el pueblo, que a lo mejor son elementos discordantes, pero que estamos tan acostumbrados a verlos que no lo son. Por ejemplo, la cartelería que hay en las entidades financieras, que no es una cartelería que esté adaptada a la normativa de un conjunto histórico-artístico, sin embargo se ha permitido durante tiempo, se ha prolongado en el tiempo, y hasta que no se les ha advertido a las entidades de que eso no está bien, ellos tampoco han sido conscientes. Hablábamos del turismo como también uno de los motores económicos, pero bueno, además hay que añadirle también el agrario y el ganadero. Y además, no sé si también se está trabajando dentro de Berlanga de intentar tocar otros palos, otros sectores, intentar que también pues se pueda atraer empresas de alguna forma. Se están tocando todos los palos, se están tratando todos los sectores, se están buscando soluciones de todo tipo. ¿Cuáles son las mayores pegas que ponen las empresas? Pues es muy fácil. La primera, que no hay gente. La primera, que no hay suficiente gente. Y ahí nos encontramos con lo que hablábamos antes, con el problema de la vivienda. Si no tenemos vivienda, no podemos tener gente. El suelo industrial está disponible. Se podría generar allí un espacio que se compró en corporaciones anteriores para tener suelo industrial o posible suelo industrial disponible en Berlanga. También hay otras opciones que se han barajado para hacer soluciones más pequeñas. Necesitamos, la verdad, ayuda. Necesitamos ayuda no solamente por el esfuerzo que hagamos en el ayuntamiento, sino ayuda externa. Hay unas vías que están muy marcadas, estamos intentando adaptarnos a esas vías que hay marcadas para podernos ajustar y tener opción a esas ayudas. Yo confío en que podamos conseguir algún tipo de desarrollo empresarial en Berlanga. Ya te digo que no grande, sino pequeño, porque creo que hacer un desarrollo empresarial grande no sería viable, pero hacer cosas pequeñas sí que son, además de viables, ilusionantes. Y ver que cada uno podemos poner nuestro granito de arena para que Berlanga en realidad siga tan viva como ha estado siempre, es una obligación. Estamos hablando mucho también del camino para intentar llegar, pero no sé si en ese camino ya estamos teniendo algún paso, si alguna empresa ya ha dicho, oye, aunque sea pequeñita, me instalo en Berlanga. De momento todavía... Empresas que se han instalado en Berlanga, se instaló un autónomo que tiene una empresa de venta de piezas de motocicleta online y lleva instalado ya más de un año en Berlanga, con lo cual ya es ilusionante y espero que haya alguna más que caiga. Estamos trabajando, lo que pasa es que al final hablar de cosas que son hipotéticas y que no dependen de nosotros, sino que dependen de otras personas, pues no tenemos nada sustancial en la mano, pero sí te digo que estamos trabajando, que hemos hablado con muchísima gente. Y algo, cuando tiras muchas piedras, al final con alguna das. Presupuesto que crece con respecto al año anterior de 1,4 a 1,5 millones de euros, y que, bueno, pues el capítulo de inversiones también crece un poquito, pero como decía muy bien el alcalde, da para lo que da, ¿verdad? Da para lo que da. Evidentemente, todas las corporaciones, me consta de que hacen malabares, todas las corporaciones que ha habido en el Ayuntamiento de Berlanga, hacemos malabares para poder con ese presupuesto cuadrar algo lo más digno posible para nuestro pueblo. Tenemos ese dinero, pues con ese dinero tenemos que intentar sacar todo lo posible. Hay proyectos pequeñitos, hay proyectos un poquito más grandes, y luego está el proyecto estrella que tenemos, con el que estamos trabajando desde hace tiempo, que viene con fondos que no son propios del ayuntamiento, sino que viene con una ayuda de un fondo del ministerio y con otra ayuda de los PSTD. Con un fondo de Europa, que estamos ilusionados en que eso se concluya. Cuando tengamos concluido este edificio, esta parte trasera del palacio, de la fachada del palacio, además de consolidarlo, vamos a tener un punto en el que ayudarnos para poder hacer iniciativas, siempre desde el punto de vista cultural, siempre desde el punto de vista expositivo, porque el palacio, cuando se concedió la subvención y se aceptó la subvención, era condicionado a que tuviera un uso específico. Entonces no se puede usar, por ejemplo, para hostelería,
pero sí que podemos ayudar a la hostelería con unas instalaciones y una infraestructura y una oferta que pueda ser complementaria. Como decíamos antes, también mantener todo ese patrimonio, tanto el castillo, la colegiata, todo el conjunto histórico, las pedanías, que también ahora hablaremos también de las pedanías, pues claro, esto tiene un coste. Esto no es gratis, lo sabe todo el mundo, y menos para un ayuntamiento que, como decimos, pues tiene las partidas que tiene. En ese sentido, claro, hay que estar machacando mucho desde el Ayuntamiento de Berlanga a las instituciones para seguir apostando. Adrián, es constante. Adrián, hay que ser muy pesado. Hay que ser muy pesado. Pero bueno, yo creo que las instituciones da lo frutos entienden. También. Sí, sí da frutos. Sí da frutos. Tengo que reconocer que da frutos. Tanto en Diputación como en Junta de Castilla y León, que son las instituciones con las que tenemos un trato directo, sí que da frutos. Se verán muy pronto algunos de esos frutos. Son frutos que eran necesarios en el pueblo desde hace tiempo. Y ya te digo, lo veremos muy prontito. Se ha estado trabajando y yo creo que va a haber todavía más cosas que van a poder dar esos frutos que Berlanga necesita. Yo creo que no hace falta engañar a nadie. Se ha estado hablando en Diputación de la posibilidad de un parque de incendios, un parque de bomberos en Berlanga. Por la zona, por la comarca que abarca, por lo que tiene, es necesario crear ese parque. Son cosas en las que vamos a estar insistiendo. El desarrollo de la dotación de un espacio para poder tener industria en Berlanga de una manera pequeña, son cosas en las que hemos insistido y vamos a seguir insistiendo. La mejora de las comunicaciones de Berlanga con el resto de la provincia, incluso hasta el límite de la provincia, es algo que hemos insistido y vamos a seguir insistiendo, porque son cosas que con quererlas no se consiguen. Hay que pedirlas una, otra y otra vez y además justificarlas en todas las ocasiones para que se den cuenta de la necesidad de esa evidencia. Hablando de las comunicaciones, hay que mejorar, como decía muy bien también, pues tanto las de Berlanga con el resto de la provincia como dentro de la propia Berlanga. Y en ese sentido, bueno, también una de las infraestructuras que más dolores de cabeza está dando a Berlanga todos los años es ese cruce, en el cual, por desgracia, pues accidentes tenemos todos los años y, por desgracia, más aún, con víctimas mortales. En ese sentido, ha sido un tema que se ha tratado también en las Cortes mucho, nos consta también, porque lo hemos visto también por interpelaciones de diferentes procuradores de grupos políticos, y no sé si están satisfechos también dentro del propio ayuntamiento con lo que se explica también desde la Junta. A ver, en el propio ayuntamiento la verdad es que las explicaciones de la Junta y la peculiaridad de ese cruce es compleja. O sea, la situación es muy compleja, es un sitio que no tiene visibilidad, no tiene alta visibilidad. Ahora mismo voy y vengo todos los días, esta mañana mismo he ido y he venido. Lo que sí que me he dado cuenta y lo que sí que se está constatando, y espero que sea una realidad generalizada de manera profunda, que los coches descienden mucho la velocidad. Lo que antes pasaban sin frenar absolutamente y era un auténtico peligro, ahora se está reduciendo esa siniestralidad. Que sea la medida definitiva, por desgracia va a ser el tiempo el que nos lo diga. Que hay medidas que serían definitivas y se podrían implementar ya, sí. El coste de esas medidas probablemente sea lo que echa para atrás. Con el coste de una medida. Pero en otros puntos de Castilla y León tampoco se lo piensan tanto. No, en otros puntos de Castilla y León no se lo piensan tanto, como tampoco se lo piensan tanto en el caso de la carretera regional que va desde la localidad, o vamos, desde nuestra pedanía de Aguilera, de Hortezuela, pasando por Berlanga hasta el límite de la provincia, que es una carretera que está en un estado penoso. Todos los días que tengo ocasión de hablar pues con alcaldes, Barcones, la Riba de Escalote, Caltojar, siempre lo dicen, siempre hablamos de esa carretera, siempre focalizamos en esa carretera el mayor de los problemas que tenemos en la zona, sin quitarle importancia a este cruce. Ya te digo, no sé si la medida que se tomó, además es una medida en la que participó también el gobierno de España para poner los luminosos y poner toda la señalización para que eso redujese esa siniestralidad, no sé si sean efectivas, por desgracia el tiempo lo va a demostrar y ojalá que antes se tomara una decisión. Sí se ha valorado cuánto es el importe de hacer allí un túnel. La complejidad en cuanto a la ingeniería no es baja por los desniveles que hay y demás, pero seguiremos insistiendo.
Seguiremos insistiendo, pero no solo en este, en todos los aspectos que hay en carreteras en la zona. De comunicaciones a telecomunicaciones, instalación de la banda ancha, instalación de fibra óptica, ¿qué tal estamos en Berlanga de Duero? Bueno, estamos bastante bien. En banda ancha y en fibra óptica estamos bastante bien. Tenemos en casi todas las pedanías que ya está puesta la fibra. Entonces eso ya es un recurso, es un aliciente para atraer la gente. Por desgracia, mucha gente pensaba que en el momento que tuviéramos fibra en los pueblos se nos iban a llenar. Bueno, pues esto va a ser un proceso lento, es un proceso en el que tenemos que apostar sobre todo por seguir manteniendo esa calidad de vida y de dar envidia con la calidad de vida que tenemos, de dar envidia con el patrimonio que tenemos, de dar envidia con la naturaleza que tenemos, y al final, en el momento que empiecen a caer esas cartas, empezará a caerse la torre entera y podrá venir gente para ese tipo de trabajos. No es un trabajo generalizado, no es algo que nos vaya a llenar un pueblo. Yo confío mucho en que las tecnologías nos ayuden, pero no son nuestra única solución. Berlanga de Duero no tiene las pedanías que pueda tener San Esteban o que pueda tener Arcos de Jalón, pero tiene y tenemos bastantes, tenemos unas cuantas. En ese sentido, claro, imagino que también el trabajo es importante en ellas. Sí, el trabajo es importante en ellas. Mira, ahora mismo tenemos dos de ellas, Paones y Alaló, que están que están afectadas o que están beneficiadas, más bien diría yo, por una carretera que se está empezando a hacer, por la carretera provincial, que se está empezando a hacer, que va hasta el entronque con la carretera regional, y se están viendo beneficiadas, y hay muchas cosas que se están intentando mejorar para que esto sea bueno para los pueblos. Pues intentar desde limitar un poquito la velocidad en alguno de ellos, que es un peligro, una carretera que corta el pueblo en dos y que puede venir tráfico a una velocidad excesiva, pues vamos a intentar limitarlo, vamos a hacer que el trazado interior del pueblo, de esta carretera, sea beneficioso para el pueblo. Todas esas cositas es lo que estamos intentando hacer, pero lo más difícil de todo es que esto lo hacemos con muy poquita gente residiendo en ellas. Son municipios que yo los he conocido cuando acababan de dejar de ser ayuntamientos propios. Tenían muchísima gente. Ahora mismo, pues lo mismo que el efecto que hace Soria Capital, sobre toda la provincia, de absorber gente, lo hicieron en su determinado momento las cabeceras de comarca, como puede ser la de Berlanga. Absorbieron mucha gente de estos pequeños pueblos, que yo para mí los sigo llamando pueblos, porque en realidad creo que lo son todos los pueblos, todos los barrios de los ayuntamientos siguen teniendo ese carácter de pueblo, y sus habitantes además lo demuestran. Bueno, pues se absorbieron a todos estos pequeños pueblos, y ahora Soria es la que ha absorbido a muchos de los pueblos más grandes que hay en Soria. Es difícil, es muy difícil el poder desarrollar en ellos, pero yo creo que el encanto que tienen tiene que ser, junto con la infraestructura de la fibra de vidrio, tiene que ser un punto determinante para que pueda haber gente que venga a disfrutar de vivir en estos entornos. Por cierto, hablando también, antes que se me olvidaba, del patrimonio, uno de los objetivos que también quiere el consistorio es tanto el castillo como la colegiata en el tema de la iluminación. Sí. ¿Cómo cambiar? Sí. ¿Las actuales halógenos por LED? Sí, tenemos ahí un problema, porque al final un halógeno tiene un consumo altísimo y que lo pagas el ayuntamiento. Entonces se van a cambiar estos halógenos por LED, se está trabajando por todos los sitios para que no sea gravoso para el ayuntamiento. No es fácil, no, porque al final pedir que te regalen algo es muy difícil, pero lo estamos intentando varias vías, y si no, pues buscaremos otras, pero tenemos que dar una solución para ser más ecológicos, para ser más sostenibles, para poder entrar dentro de los parámetros de la Agenda 2030, pero para todo ese tipo de cosas nosotros también necesitamos ayuda, porque no podemos ser, el mundo rural no puede ser quien pague la insostenibilidad del mundo urbano. Con ello todo también, siempre hablamos, cuando hablamos un poco de empresas, de comunicaciones, de demografía, de hacer pueblo, que claro, pues también es importante, sobre todo los más pequeños, que vayan llenando los colegios, y a veces los colegios cada vez corren más peligros en muchas localidades. Si no echar el cierre, echar el cierre en alguna aula. Y no sé si en el caso de Berlanga, el curso que viene, mantenemos o estamos ahí. Bueno, pues estamos ahí peleando, porque evidentemente es que todo viene causado por un mismo problema, por esa baja densidad demográfica, por esa carencia de niños.
Si no nacen niños, no pueden abrir aulas. Se abren aulas con muy pocos alumnos. Me parece que la Junta de Castilla y León, en ese aspecto, está apostando de una manera definitiva por creer en los pueblos y se está haciendo mucho por ellos. Pero tenemos que fomentar que venga más población para este problema dejarlo de tener. También otra cuestión que quería realizar en este sentido es que, claro, niñas, niños, nos cuesta atraer, pero también muchas veces mantener, como en todos los pueblos, una vez que cumplen la etapa educativa, pues marchan. La suerte y fortuna que hemos tenido, por ejemplo, en cuanto al deporte, lo hemos visto. Hablamos también del éxito de este fin de semana, pero el de poder crear ya también un equipo femenino por parte pues de Berlanga, hay que ponerlo muy en valor a la hora de poder contar con ello. Mira, hay que dar la enhorabuena al equipo femenino, a los promotores del equipo femenino, y yo te voy a confesar que ha habido momentos en los que me ha emocionado ver lo que eran capaces de hacer. Recuerdo un partido, el rival lo he olvidado porque eso es lo de menos, pero recuerdo un partido que tuvimos que salir a jugar con menos jugadoras del once inicial. Creo que fueron 8 jugadoras. Fueron capaces de ponerse por delante y mantener un empate durante todo el partido. El esfuerzo que hicieron esas niñas para mí es enorme, y la demostración de resistencia, la demostración de creer en sí mismas es una analogía con lo que pasa en el pueblo en general. Ese creer en nosotros mismos al que estamos obligados, y esa muestra en el deporte, para mí de verdad que fue emocionante. El equipo femenino, evidentemente, es muy difícil contar con muchas fichas, pero todas las personas, todas las jugadoras que están participando en este equipo, que no residen en Berlanga, que residen en Soria, mantienen mucho más el vínculo, siguen siendo más presentes en Berlanga, y al final espero que muchas de ellas sigan viviendo allí. En el caso de los equipos masculinos, pues bueno, Copa Diputación, primer trofeo de esta Copa que se lleva la Valeránica, que jugó también finales, pero que bueno, de momento pues la tenía Inmácula, y ahora ya podemos decir que tenemos la primera. Bueno, pues tenemos la primera, fue otro momento de eso. Cosa que felicitamos a todo el equipo, que ya lo hicimos también en el terreno, pero también a todo el pueblo. Bueno, pues es para felicitar a todo el pueblo, porque todo el pueblo se volcó. Mira, eso es una de las cosas que es muy interesante, ver cómo un partido de fútbol, un equipo de fútbol, es capaz de movilizar a un pueblo y hacerlo sentirse orgullosos de la pertenencia al territorio, y de ver que se consiguen logros, para mí es enorme. O sea, es en todos los pueblos que ha pasado, yo creo que es una cosa, no te voy a decir, no te lo voy a comparar con que toca la lotería, pero la lotería quita gente, pero esto trae ilusión. Entonces, ahí tenemos un baremo diferente. Sí que tenemos que darle el valor que tiene. Al final es la Copa Diputación, hemos jugado con toda la provincia, se ha ganado ese partido. Además, un partido en el que yo tengo que felicitar a los jugadores de Golmayo, porque bueno, pelearon desde el principio a fin, hubo mucha competencia leal dentro del partido, fue un partido bonito, y yo creo que todos los que lo vieron a través de vuestro canal pudieron disfrutar de este partido. Y lo que te digo, felicitarles a ellos, y cómo no felicitar a los que mantienen el equipo de la Valeránica, porque si no fuera por el trabajo personal de muchos berlangueses que viven en el pueblo o que viven fuera, esto no existiría, ni el masculino ni el femenino. Son personas las que hacen los equipos, son personas las que hacen los pueblos, y si tenemos que esperar al colectivo, jamás vamos a llegar a él. Tienen que ser los individuos quienes digan, venga, va, sí. Es lo que te digo, en el partido, después del partido, la celebración del partido, fueron los propios exjugadores quienes estuvieron haciendo esa celebración para sus compañeros y para todo el pueblo. Eso es fantástico, participar todo el pueblo junto en algo así es fantástico. Ahora, como decía también el alcalde, hay mucha gente que lo pudo disfrutar a través de Canal 9 sobre Canal 9 Deporte, pero el alcalde y también el otro alcalde y presidente de la Diputación, ¿cómo lo disfrutaron el encuentro? Porque claro, aquí yo no sé si se deja todo a un lado y el pique es otra historia. Bueno, ahí la verdad es que no tuvimos pique, él sabía que íbamos a ganar. No, fue un ambiente muy cordial, ya te digo que fue un partido muy disputado.
disfrutamos muchísimo de verlo, disfrutamos, pero no solo del masculino, del que jugaron Golmayo y Valeránica, disfrutamos del que jugaron Langa y San Pedrana, disfrutamos de los de por la mañana de Usama con San Esteban de femenino. O sea, fue un día realmente fantástico para el fútbol, fantástico para el deporte de la provincia y fantástico para los pueblos, porque es lo que digo, fueron 6 pueblos diferentes los que acudieron a aquella cita, más tarde el Cuente, que era el séptimo pueblo que estaba presente, y yo creo que este tipo de actividades hacen mucho provincia, y por encima de las rivalidades, que ya te digo que no son rivalidades, porque en realidad tanto los jugadores que participan en un equipo y en otro se conoce, todos somos la misma provincia, somos todos conocidos, yo creo. Entonces esa rivalidad no existe, y solamente nos tenemos que quedar con que fue un placer, evidentemente, dar el trofeo, que lo podía haber ganado cualquier equipo de los dos. Tenemos la suerte de que ahora pertenece a la Valeránica, pero rivalidades ninguna, y fiesta de fútbol y fiesta de la provincia toda. Dice que se hace provincia, pero también lo que se hace es caja. Se lo pueden preguntar también al Tarde del Cuente, que la verdad, sí. Con toda la gente que hubo, se hace bastante dinero, cosa que viene muy bien para los clubes. En ese sentido, no sé si también ya Berlanga, pensando en el año que viene, solicitarla. Postuladísimos. Sí, se ha disputado alguna vez en Berlanga ya. Uh-huh. Y sí que es una suerte. Y además, mira, a mí me parece genial que se aproveche por parte del club, por parte del Tarde del Cuente, que se aproveche esta cita para poder hacer esa caja, porque no hacían caja. Daban servicio, que es la diferencia. Estaban dando un servicio, y por dar ese servicio consiguieron tener una remuneración, lo cual me parece fantástico. Una remuneración que es que luego utilizan muy bien para los clubes, claro, que es más que necesaria, porque claro, entre la competición liguera da para los del pueblo y poco más, si acaso hay algún desplazamiento bueno, pero claro, en este caso hay que intentar, pues eso, poder tener este tipo de acciones para que los clubes puedan permanecer, ¿verdad? Es muy difícil sostener un club en un pueblo. En Berlanga el femenino y el masculino, los dos hacen unos esfuerzos ímprobos para tenerlo, para mantenerlo. Los jugadores, si muchas veces les cuesta dinero. Entonces, lo que hacen y lo que generan, yo creo que está más que merecido que en ocasiones, cuando tienen la oportunidad, hagan un poquito de caja y nos den ese servicio a cambio de hacer la caja. Alcalde, por último, antes de terminar, también estamos a vísperas ya de empezar el verano. Imagino que ya confeccionando, o ya más que confeccionado, el programa de actividades que va a haber también para este verano. ¿Qué es lo que les puede esperar también a las berlanguesas y berlangueses? Bueno, pues estamos... Los visitantes, que luego me dicen que me olvido siempre de ellos. ¿También? No, los visitantes son tan importantes como los que vivimos, porque en realidad son quienes nos hacen que estas actividades tengan una mayor influencia de público. Pues mira, estamos preparando un verano, no te voy a decir yo que muy diferente a otros, porque al final la estructura del verano es parecida, porque hay muchas fiestas en muchos pueblos, hay muchas cosas que quitan actividades a otros, pero tenemos la obligación de dar esas actividades. La Feria Medieval es un clásico en Berlanga, es algo que se ha producido desde hace muchos años, pero además es algo que se ajusta mucho al entorno que tenemos. Con lo cual es una manera más de difundir nuestro patrimonio. Esa es una de ellas, pero también son pequeñas actividades que queremos hacer con esta mejora en el aspecto turístico. Son actividades pequeñas que queremos implementar, que queremos desarrollar en Berlanga, las que vayan trayendo gente poco a poco. Evidentemente no nos podemos olvidar de las fiestas, unas fiestas con sus orquestas, con sus toros, con todo lo que han tenido siempre las fiestas en Berlanga, y sobre todo con esa atracción para los que nos visitan, que son igual de berlangueses que los que residen, pero que les falta dar ese pequeño paso de empadronarse, y ya serían mucho más berlangueses. Pues bueno, actividades que seguramente estaremos encantados también de estar allí para poderlo cubrir y para podérselo hacer también llegar a toda la provincia, y bueno, pues deseando como siempre pues que todo vaya bien para nuestros pueblos y entre ellos pues para Berlanga, así que agradecemos también al alcalde que esté con nosotros. Sois bienvenidos siempre a Berlanga, cuando queráis allí tenéis vuestra casa, y si os queréis empadronar también os dejamos. Y luego nos lo piden todos los pueblos y a ver con cuál nos vamos. Bueno, papá, ya nos repartimos. Enrique Rubio, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Pues dejamos al alcalde de Berlanga y nosotros vamos en un momento a publicidad. A la vuelta estamos también con otros temas de actualidad aquí en Soria en Serio.
estamos de vuelta de publicidad y, como decíamos antes, son muchos los asuntos también que nos acompañan en esta jornada de hoy aquí en Canal 9 Soria, en Soria en Serio. Y bueno, pues tema de actualidad durante este fin de semana ha sido la asamblea de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, en la que, bueno, pues además teníamos esa incertidumbre que nos venía ya anunciado por parte de su actual presidente de que, bueno, quería dar paso también a otra persona. No ha podido ser. Y nos lo va a contar, y va a contarnos también un poquito todos los procesos, pero bueno, dio más de sí también, no solo eso, la asamblea de este sábado. Está con nosotros su presidente, que es José Luis Molina, a quien, como siempre, le agradecemos que esté aquí en Canal 9. Muchas gracias. No, en primer lugar, gracias a vosotros, a Canal 9 y a ti, Adrián. Y sobre todo, antes de empezar con más cosas, me gustaría daros la enhorabuena por el trabajo que hicisteis el sábado a favor de la Hermandad de Sangre, porque sé que era un sábado muy, muy complicado para todos vosotros, para los cámaras y demás. Y allí, cuando empezó la asamblea, allí estuvo unas cámaras de Canal 9. Creo que estuvo todo lo que fue la asamblea, que duró 2 horas aproximadamente. Y desde aquí os quiero dar las gracias, porque de bien nacidos es ser agradecidos. Y yo, como había hablado con Benjamín, que me está dando siempre mucha guerra, y colaboro con él, pues me dijo, venga, yo también voy a colaborar este fin de semana con vosotros. Pues cosa también que nosotros agradecemos. Y bueno, pues era una asamblea en la que había que, pues también dar una serie de pautas, de puntos que suelen tener, ver un poquito la situación de la hermandad, ver un poquito pues también esas, esos agradecimientos que se hace también a todos los donantes, pues con esa serie de premios que se les va dando, y también pues ver un poquito esa situación, como decía, de exponer que José Luis lleva al frente unos cuantos años. Sí. Y que, bueno, pues que quería dar también relevo a cualquier persona que quisiera también ponerse al frente, y que, bueno, pues tampoco iba a poner nunca ningún impedimento a que aquella persona le tuviera que asesorar en la cuestión que fuera, porque para eso también siempre uno que ha estado de presidente le gusta también, pues eso, oye, pues mira, esto se hace de esta forma, esto de otra, por aquí podemos hacer, pero bueno, dejar un poco los bártulos, que se suele decir, ¿verdad? Sí, la, bueno, como lo llevo anunciando desde hace ya 8 o 10 meses, que era la 50 asamblea de la Hermandad de Donantes de Sangre, y yo creo que era ya mi día de que me tengo que marchar, y lo estoy, bueno, le he meditado mucho y he decidido que me voy a ir con la 50 asamblea, porque mejor fecha que esta, yo creo que no va a ser nunca, 50 años de la Hermandad, y trabajando Saturio Ugarte primero y luego yo, y yo creo que creo y debo irme. Y entonces, lo que sí me gustaría, que alguien de mi junta directiva que tengo, que somos 15, que eche un poquito un pie para adelante y que sea capaz de coger la hermandad. Yo, si quiere que le ayude en algo, le puedo ayudar. Si quiere algún que le diga algo, o que no tenga ningún problema en acompañarle donde queramos ir, porque al fin y al cabo, yo para mí me siento súper orgulloso de haber estado en la Hermandad de Donantes de Sangre, primero como vocal, luego vicepresidente y ahora presidente. Y desde el primer día que dono sangre llevo 37 años ahí en la hermandad, y yo creo que estoy muy visto, y yo creo que me tengo que ir. Y aparte de lo que te he dicho anteriormente, yo creo que el tema de la asamblea, tuve la suerte de que la mesa, me acompañaron gente, personas políticas que no habían estado nunca en, o, bueno, habían estado alguna vez que otras, pero sobre todo Carlos Martínez Domínguez y Laura Prieto. Desde aquí les quiero dar las gracias, porque me gusta que en mi mesa, pues que haya, pues cuanto más tema esté en el presidente. Estuve también Virginia Barcones, estuve su delegado de gobierno, el Miguel, y luego Laura Prieto, que nunca, nunca, nunca fallan en nuestras reuniones, sobre todo últimamente con Virginia Barcones. Y luego, ya como no podía ser de otra manera, también nos acompañó nuestro presidente de la Federación Regional de Donantes de Sangre en Castilla y León, que además es un señor que dona
plasma que lleva, me dijo que 510 donaciones, como creo que os dijo a vosotros, y eso es de agradecer. 50 años, que se dice muy pronto, 50 asambleas, medio siglo de asambleas, y claro, esto da para muchas vivencias, imagino. Hombre, yo cuando estuve con Sotero Ugarte, porque al fin y al cabo estaba en segundo plano, teníamos muchas convivencias, íbamos a muchos sitios, pero después de que fui presidente, pues hombre, he estado en muchos lugares, que gracias a la Hermandad de Donantes de Sangre, conozco parte de Castilla y León, o casi todas de las hermandades. También he tenido la oportunidad de poderme ir a otras ciudades a ver otras hermandades de otros lugares. Lo que pasa es que yo me he conformado con estar en Castilla y León y no he querido ir, porque de otras hermandades me da igual, de cualquier, me da igual Asturias, León, donde digo Asturias, yo qué sé, Salamanca, digo Asturias, Valencia, donde quieras, siempre nos han invitado. Lo que pasa es que yo soy una persona de ciudad y tampoco me gusta estar por ahí mucho tiempo. ¿Qué es lo que tiene la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria que no puedan tener, por ejemplo, cualquiera de las que has mencionado? A ver, las Hermandades de Donantes de Sangre de Soria, pues es que, a ver, cada hermandad, que somos 10, somos diferentes. Cada uno trabaja de una manera. Nosotros estamos trabajando como estamos trabajando. Lo que sí te puedo decir desde aquí que tenemos un equipo médico, un equipo médico que colabora mucho con nosotros, con la hermandad, porque tenemos la suerte que a través de esto de que entró hace unos años el tema de la protección de datos, en ningún sitio los dan. Nosotros hicimos un acuerdo, les comentamos que podíamos hacer unas hojas cuando vas a donar sangre, que la rellene el donante, la rellena, las ponen, nos las dan cuando vamos a, tanto en Soria como cuando estamos fuera en las provincias, y somos la única hermandad de Castilla y León que tiene los datos de todos los donantes. ¿Qué quiere decir con esa fecha que hace? Que podemos saber cada donante las donaciones que lleva, le podemos dar un pequeño reconocimiento, porque al fin y al cabo damos una pequeña medallita con un diploma, pero bueno, hay personas que lo agradecen, otros tampoco van a venir todos, porque si hubieran venido 400 no hubiéramos sabido, pero bueno, que es un pequeño detalle. Nosotros luego también tenemos la suerte que cuando van a donar sangre, pues yo que sé, siempre estamos dando algún producto, o bien de fuera o bien de Soria. Y luego también, yo que sé, que todos los meses hacemos un sorteo de productos que nos dan las firmas comerciales de Soria, que son 7 y en total damos 26 premios. Yo desde aquí quiero agradecer a todas las empresas de Soria que colaboran con esta hermandad, tanto mensualmente como cuando hacemos otros eventos. Entonces, tenemos unas 150 firmas y yo creo que es de agradecer a ellas, porque al fin y al cabo a ellas tampoco suponen mucho, pero a nosotros es un alivio y tener una pequeña recompensa para nuestros donantes. Empresas que a las que también se les hizo un agradecimiento. Sí, bueno, hay empresas, bueno, a todas no podíamos llegar porque sí tengo, sí hay 150, pero por ejemplo hubo grandes donantes que hicimos, como son, pues yo qué sé, en primer lugar se lo dimos a su delegado de gobierno, a don Miguel. También la Diputación, porque Diputación con nosotros, desde que en tiempos de Saturio Ugarte ya está colaborando con nosotros. Y luego después tuve dos firmas de pura sangre, que son como Tema Maite, tanto Cirilo como Pilar. Siempre he querido pedir algo para la hermandad, pues no lo han concedido. Y luego también en el ORE, que también fue otro de los que dimos un pequeño reconocimiento, también colabora con nosotros tanto en publicidad como cuando vamos con la unidad móvil a Mariano Granados, que allí nos dan para un desayuno. Entonces, no creas que es un año, es que llevamos muchos años, ¿no? Desde que yo empecé con el sistema este, ya son muchos años y parece que no, pero al final supone. Y luego también, ya que tengo la oportunidad de hoy, quisiera sobre todo al Eclair, porque el Eclair también tenemos una tarjeta desde a lo mejor hace 15 años o más, desde que hicieron el subterráneo en Mariano Granados, que con la tarjeta vas allí, echas gasolina, te hacen un 3% de descuento, me parece,
Y al final me comenté un día a la directora que había que al final suma dinero. No voy a decir el dinero que es porque tampoco conviene, ¿no? Y luego también desde el parking que tenemos antes cuando lo llevaba el grupo Soria y ahora los que llevan de fuera, pues llevan colaborando con nosotros y eso es de agradecer. Y vale, yo es que me parece bien que es una, o sea, que es poca cosa, pero al final del año sumas, tú date cuenta que, por ejemplo, el parking, me parece que nos dan 2.000 tarjetitas para entrar una hora. Pues tú multiplica 2.000 por 12 años, por lo que vale cada tarjeta y sube de dinero, ¿no? Hombre, eso los donantes, pues la mayoría lo agradecen, ¿no? Vosotros a lo mejor nos parece bien, pero bueno, yo mientras esté aquí y el ir a pedir para otros no tengo problema. Si fuera a pedir para mí, a lo mejor sería diferente. Pero ir para pedir a la hermandad durante desde un principio y de siempre, y no me da vergüenza ir a pedir. Puedo ir a pedirle, yo qué sé, a quien quieras, me da igual. La verdad que, a ver, es un aliciente, aunque sí que me da la sensación, por lo menos por la gente que se ve cuando va a donar, que el que va a donar, pues va por el hecho solidario de donar y el otro, pues oye, viene bien y lo agradecen. No, es que sí, hombre, sí. Lo primero que van a donar, eso no, es verdad. Este no ha dicho bien. Primero la gente va a donar, lo que pasa es que si tenemos y les damos algo, pues la gente también lo agradece, ¿no? Que es un pequeño detalle, ¿no? Porque que ya se va con alegría suficiente, pues sí, a donar, ¿eh? Las cosas sí, como no, son, no, ¿eh? ¿Verdad? Pero que también se va con... Los que vamos a donar, vamos a donar. Yo, por ejemplo, cuando hacemos sorteo, como hay gente que me conoce, pues me ha tocado. Y la gente lo agradece, ¿no? Sí, agradece. A ver, que en otras ciudades de Castilla y León no lo hacen en ningún sitio. Nosotros somos pequeños, pero somos gente, y entonces no tengo ningún problema. Sí, sí. O sea, que son gestos para agradecer, ¿verdad? Que sí, que no, o sea, a ver, que yo no voy a donar, que yo voy a donar y voy a donar a mí como soy el jefe, no me dan nada, ni vale, ni galletas, ni nada, pero vale, que no. Pues eso está muy mal, ¿eh? Hay que dar bueno, todo, ¿eh? Bueno, y eso es. Y sobre todo, pues, como siempre, que aprovechamos también ver un poquito el tema de donaciones, ver ese balance que nos gusta también, pues, ver un poquito cómo estamos yendo. El año pasado, pues, hablábamos en la parte final del año de que parecía que habíamos bajado un poquito. A principio del año parecía que, bueno, pues, vendíamos un poquito eso de a ver si repuntábamos, sobre todo con la gente joven. Estamos acercándonos ya a verano, que no sé si también es una época en la que se necesita un aumento de donaciones, porque muchas veces también están esos llamamientos. Sangre se necesita todos los días. Sí, bueno, sangre se necesita todos los días, porque en Castilla y León me parece que son entre 400 o 450, depende que no oigas hablar, te dicen una cifra u otra. Pero últimamente, lo que vamos de año, no en Soria, sino en Castilla y León, están bajando las donaciones, no sé por qué motivo, están bajando. Entonces, desde el Centro de Hemoterapia y Modernación de Castilla y León, nos han dicho que hagamos un poquito más de hincapié, que demos un poquito más de charlas o salgamos a los medios de comunicación, como ahora vosotros. El motivo, porque la gente ha dejado de donar, a ver, que estamos en mayo, que a ver, que sí, que en invierno hace un poco fresco o frío, pero que tampoco es ningún problema, pero yo qué sé, es que ahí yo creo que esto va por rachas, que hay unas rachas que la gente se va a donar más y otros que se lo dejan un poquito más ahí parado. Entonces, no sé, de todas maneras, desde que estamos en el centro, bueno, yo desde que estoy en la hermandad y después en el centro, creo que en Soria, bueno, y en Castilla y León, han sido muy pocas veces las veces que han tenido que hacer una suspensión de una intervención por no haber habido sangre. ¿No? Muy poquitas. Pocas, bueno, no. Yo creo, vamos, date cuenta que si Castilla y León, me da igual en todos sitios, dicen, han tenido que suspender 10 intervenciones por falta de sangre en 4 días. Como siempre hay unos que les gusta chinchar, pues los de la oposición pues ya estaría, va, y prácticamente hay pocas. Y en otras hermandades o otras comunidades sí he visto alguna, o ha salido en los medios de comunicación, que no van a salir todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Castilla y León tenemos la suerte que hasta ahora pocas veces han tenido que suspender una intervención. Hablamos muchas veces de que la gente joven pueda acudir, que si lo cogen desde los primeros años en los que se permite ya también la donación, que lo puedan coger también con ese gusto, con esa vivencia. A lo mejor
Ahora que estamos mucho en este mundo de las redes sociales, de los medios de comunicación, el tener referentes que salgan también en los medios y en las redes, que se les vea que va a donar, ¿eso ayudaría también? Sí, normalmente nosotros siempre que hacemos algunos medios, cuando hay una donación que nosotros, por desgracia, tampoco tenemos mucha para la gente joven, solamente es cuando vamos a lo mejor a la universidad, que son 2 días que vamos en marzo y en septiembre o octubre, lo ponemos en los medios de comunicación y allí en el vicerrector José Luis Ruiz Zapatero lo mete por los medios de comunicación allí que tienen ellos, en WhatsApp y demás, pero yo creo que la gente joven está un poco reacia. Lo siento decirlo, pero la santa verdad está reacia porque la última vez que fuimos a la universidad, con la cantidad de estudiantes que había, la cifra que sacamos yo creo que es insuficiente para los que ellos. Tampoco voy a decir la cifra porque tampoco interesa, ¿no? Yo lo que sí quiero dar a la gente joven que se anime, que donen sangre, que al fin y al cabo yo que sé que vas a donar sangre, hoy a lo mejor no puedes, yo que sé, porque has tenido un constipado, porque no te sientes bien, pero es que hay muchos días para poder donar sangre, tanto en otras hermandades como aquí, porque estamos hablando, sí, que siempre decimos lo mismo, que en Soria no tenemos gente joven, de acuerdo, que no tenemos gente joven, porque se van a estudiar fuera, pero viene Semana Santa, viene Navidad, viene el verano, que si ves algún día, mira que hace falta sangre, o he estado en Salamanca o en Valladolid estudiando, donde quieras, pues voy a donar sangre en Soria, que al fin y al cabo, pues nosotros vamos a agradecer que la sangre que recogemos en Soria, en toda Castilla y León, va al mismo sitio, que va al centro de terapia, no en Valladolid, pero bueno, pero yo preferiría que hubiera, no sé si tenemos un 25 o un 30 de donantes de gente joven, me gustaría que fuera un 50%, en lugar de un 30. Pero bueno. Y eso sobre todo por que hagamos cantera, por sí, decirlo claro, así, ¿verdad? Sí, a ver, si nosotros de las donaciones que cuando vamos a la universidad, pues a lo mejor el 60 o 70% son de fuera. Pero bueno, a mí no me importa que donen aquí, que sean 2 años. De lo que se trata es que cojan, como acabo de decir, que cojan cantera cuando se vayan a otra, a su ciudad y demás, que sigan donando. Porque igual que cuando se están estudiando los nuestros en otro sitio, por desgracia, aquí no se quedan muchos, pero si se queda alguno y puede seguir donando, pues me alegro por ellos. Luego también algo muy importante, que yo creo que también hay un miedo psicológico al tema de las jeringuillas. Y vamos a explicar una cosa que yo creo que puede ayudar mucho. Vale. Muchas veces la gente dice, bueno, es que tengo miedo al pinchazo. Vamos a ver, estamos hablando de gente que está haciendo pinchazos todos los días, sí, prácticamente. O sea, quiero decir, es gente que sabe perfectamente dónde pincha, no van a hacer daño. A ver, yo llevo ya muchas... Yo lo digo para tranquilizar. No sé, a ver, yo llevo muchas donaciones y una vez... Por el motivo que fuera, me salió un pequeño moratón aquí, en el brazo. Pero una vez, de 203, me parece que no es nada. Pero a ver. Es estadística, básicamente. Sí, y las enfermeras que tenemos aquí, tanto Natalia como Esther, no tienen, que son las que están ahora. Sí, que son maravillosas. Y la de prácticas, pues no hay ningún problema con ellas, porque con nosotros Esther, pues, y tanto Natalia llevan 15 años, no, 10 años. Y están ahí todos los días pinchando y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que pasa es que yo creo que hasta que no ves las orejas al lobo, no dices que voy a donar. Porque, a ver, hay mucha gente que dice, bueno, pues, joder, es que he tenido mi familia que han tenido que hacer una intervención. Y a lo mejor se conciencian un poco, pero mientras no tengas el problema, yo creo que somos solidarios, pero nos faltaría un poquito más todavía. Para pegar un pequeñito empujón, como siempre, hay que aprovechar los medios, como dicen las cámaras. A todos aquellos que nos están viendo también, José Luis, ¿qué les diríamos? A ver, antes de hablar esto, me gustaría que el otro día en lo de la asamblea... Que ahora retomaré también, por cierto. Bueno, vale. Sí. Pues yo solamente les pediría que no pasa nada, que en donar sangre yo creo que es un cheque al portador para ti, porque van, te toman la tensión, miran a ver cómo estás de glóbulos rojos, y si tienes algún problemilla, el médico te manda que vayas a hacerte unos análisis,
Y si has operado, digo, pero si has hecho una donación y hay algún problema desde el centro de hemoterapia y hemodonación, te mandan por una carta certificada o a lo mejor por WhatsApp, que repita los análisis por si acaso, porque cuando ellos ven algo no lo van pregonando, directamente van a ti, como es normal, ¿no? Y tú repites los análisis, que a veces hay cosas que son un poco falsas, ¿no? Pero bueno, ante la duda es mejor curarte, ¿no? Entonces, curarte en salud. Y lo que me va a hacer, que se animen, a ver, que yo qué sé, que yo tengo aquí, lo he dicho, yo tengo conozco a mucha gente que en Soria, en la provincia, sobre todo la provincia, hay personas mayores. El otro día dimos un reconocimiento a una persona que lleva 100 donaciones o 101, me parece que llevaba, donando sangre solo, que no es igual donar sangre que donar plasma, porque donar plasma, como se puede donar cada 20 días, pues en 4 días lo haces. Donar sangre que puedes hacer 3 veces o 4 al año como mucho, y encima estando en un pueblo que tampoco vamos tanto, que llevaba 101 donación, que era de San Esteban, eso es para sentirnos orgullosos. Pero eso no es un trabajo que he hecho yo, eso es un trabajo que viene de atrás, de cuando se empezó con la hermandad de donantes de sangre, que íbamos a todos los pueblos, y entonces pues la gente está concienciada, y yo creo que es de agradecer a todos donantes aquellos. Volviendo también un poquito a la reunión, el tema sobre todo de que, claro, ahora pues estamos en otra vez la búsqueda de aquella persona que pueda también ponerse al frente de la hermandad. Imagino que conversaciones también con la Junta Directiva, con gente incluso que sea pues de la hermandad, que no esté dentro de la Junta Directiva, pero ¿qué es lo que le transmitiría también José Luis al futuro presidente, a la futura presidenta, de lo gratificante que es estar al frente? A ver, a mí lo que me gustaría, para mí ha sido un honor estar 37 años como vocal y demás, hasta que llegara presidente, un honor haber estado aquí en la hermandad de donantes de sangre, porque gracias a ello, gracias a la hermandad, he estado en Castilla y León, como te he dicho antes, lo he conocido. Conozco a muchas personas que siempre que he llamado a su puerta me la han abierto, y cuando voy por ahí, pues que te saluden, pues es de agradecer. Yo solamente les digo que se animen, que no pasa nada, que en la hermandad de donantes de sangre tenemos una administrativa o secretaria, como la queramos llamar, que es la que más trabaja, porque al fin y al cabo, yo como presidente, pues la mayoría de las veces vengo a entrevistas con vosotros, estoy en el medio de comunicación, pongo la cara, pero estando Mari Carmen, anteriormente que estaba Isabel, yo creo que la hermandad está bien cubierta por la Isabel Indiante y ahora por Mari Carmen. Espero y deseo que de aquí a 15 días que voy a tener mi renuncia a presidente, porque todavía estoy como presidente, porque quiero cerrar cuentas. Espero que alguien de mi junta directiva se eche un poquito para adelante. Como dije antes, no tengo ningún problema. Si quiere que le eche una mano, que la ayude, pues me parece bien. Que dice que no, que se va a solucionar por todo su tema, tampoco tengo ningún problema. Yo lo que quiero es que haya alguien, porque al fin y al cabo Estoy muy visto, y yo creo que en todos sitios hay que renovar un poquito. Porque está claro que yo empecé un 19 de noviembre del 86, cuando doné sangre, y espero que un 20 de junio aproximadamente sea mi último acto como en la hermandad durante el sangre. Y claro, ahora importante también conocerlo, José Luis. Proceso, a partir de esos 15 días que comentabas, en los que vas a anunciar esa decisión irrevocable, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el cronograma? Como acabo de decir, de aquí a 15 días más o menos voy a presentar mi renuncia a la Junta Rectora, ¿no?, de la hermandad, y entonces dejaremos otros 10 días más o menos o una semana, por si alguien, espero y deseo, que quieras estar en mi cargo. Y a ver lo que pasa, yo espero. Entonces, como prácticamente hasta ahora todavía sigo siendo presidente, porque todavía no he renunciado, a lo mejor una vez que ya digan, mira, que ya renuncia a presidente, pues a lo mejor hay alguien, espero, que se apunte como presidente. Entonces, una vez que se presente a presidente, pues lo que tiene que hacer es su junta permanente,
Se compone de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y dos vocales. Y luego los demás, los que están ahí como vocales, pues a seguir trabajando y ayudándole todo lo que puedan. De otras maneras, tengo un año todavía de mandato, me voy a quedar un año de vocal o el tiempo que yo estime oportuno, y cuando eso pues mire. Decía que en la asamblea estaba Carlos Martínez, el alcalde, como experto también en sacar jurados, no sé si también le pidió consejo también para ver por dónde podemos sacar a alguien. No, porque a Carlos, pues bueno, como he dicho antes, le tengo que agradecer, porque después de darle mucha guerra, mucha vara, ha hecho ser un pesado, conseguí que fuera a esta asamblea, y entonces, pues que es la primera que ha ido, que conste, que no crea que... Y entonces conseguí que fuera... No, lo único que dijo unas palabras que a mí me gustaron, no sé si en los medios de comunicación han salido, entonces espero que sí, pues bueno, esperemos que sea verdad, no es que sea verdad, que va a ser verdad lo que él dijo, porque creo que dijo que el Ayuntamiento de Soria iba a dar la medalla de oro a la Hermandad delante de la Sangre. Entonces para mí, pues... Me parece muy bien que nos dé a los donantes la medalla de la ciudad, aunque yo no esté, no me preocupa, porque al fin y al cabo ahí estará en la hermandad la medalla de la ciudad de Soria, y es de agradecer, y se lo agradecí allí directamente, y se lo quiero agradecer ahora, estando en las cámaras, que bueno, que Carlos, pues cuando se echa para adelante, se echa para adelante. A las cuestiones de la asamblea también, sí, ¿no? No, es que, para muchas cosas, ¿no? No es que venía a la asamblea, entonces, y luego en el tema de asamblea, a ver, para mí he hecho muchas asambleas, pero el otro día, la del sábado, fue un día especial, porque, bueno, había, aparte que había mucha gente, había muchos reconocimientos, tuve la suerte que estuvo toda mi familia, entonces, quieres o no, pero al final siempre estás un poquito más nervioso. Luego, a lo mejor, se te olvida alguien de nombrarlo. Mi intención nunca ha sido dejar a nadie fuera de la asamblea, siempre procuro dar las gracias a todo el mundo. Si alguien cree que se ha sentido ofendido, lo siento, si hay alguna manera de perdonar, que me perdone, pero no puedo hacer otra cosa. Una vez que ya ha pasado, esto se quedó claro y ya está. Entonces, porque luego también, a ver, también tenía que haber hecho un reconocimiento al hospital de la Seguridad Social, que era cuando empezó Saturio Ugarte en la hermandad, porque era otra manera de trabajar. También a la Caja General de Ahorros y Préstamos de la provincia de Soria, aunque no había allí nadie, pero bueno, yo quiero darles desde aquí, desde vuestros micrófonos y desde vuestra cámara, tener un reconocimiento para ellos. Si algún día tengo oportunidad de hablar con alguien de Unicaja, os lo podré decir. Y luego también, pues a la Caja Rural, que nos está ayudando en a todas las asociaciones y a nosotros en particular. Y lo que he dicho, a ver, eran muchas emociones. Al que se haya sentido ofendido, lo siento, que me perdone, y si me lo quiero comentar, que me lo comente, que no tenga ningún problema en explicárselo, porque a ver, es que nosotros no nos dedicamos a esto, o sea, nosotros estamos ahí, llevamos una pauta, y yo qué sé, que al final siempre se te olvida algo. No es que saliera perfecta el otro día de asamblea, pero bueno, yo, por lo que me han comentado los compañeros y personas que hubo de fuera y los que estaban allí, yo creo que estuvo bien. Y bueno, y eso, pues es de agradecer. Que siempre hay alguno que a lo mejor te lo dice por hacerte un poco la rosca, ¿no? Pero bueno, yo como presidente de la hermandad sé cuando hago una cosa bien y cuando hago una cosa mal. Y entonces yo creo que salió... pues del 1 al 19 por lo menos. Pues José Luis Molina dice hasta siempre con la hermandad de donantes, pero en esta casa es un hasta pronto, así que yo seguro que, bueno, seguro que de una forma u otra vamos a estar siempre con él muy pendientes. Que sí, bueno, yo... Y cosa que agradecemos también todo el trabajo a lo largo de estos años. Bueno, yo quiero dar las gracias a Canal 9 y a Día a Día por todo el cariño que me habéis tenido durante tantos años, porque al fin y al cabo, pues no somos para un día, ¿no? Sí. En esta vida hay que saber unas veces ganar y otras veces perder, y entonces, pues esto es así. Muchas gracias, y sobre todo a todo el equipo que le repetí antes, pero no me canso de repetirlo, que estuvo ahí el sábado trabajando, después de haber estado en otros sitios,
a todo el equipo que tenéis aquí, a Benjamín, que es el que con el que más contacto, porque es con el que hacemos algún negocio que otro, negocio entre comillas, ¿eh? Y nada más, solamente tengo palabras de agradecimientos para vosotros. Pues lo dicho, José Luis, hasta pronto y muchas gracias también. Venga, pues vale. Pues dejamos a José Luis Molina y les dejamos también a ustedes y les esperamos dentro de tan solo 7 días, será la próxima semana, el próximo miércoles, aquí en Soria en Serio, en Canal 9 Soria. Les dejamos ya con el resto de la programación local.